El día de hoy le estaré cumpliendo el sueño a mi pareja de volver a ver a su familia porque lleva más de 5 años sin poder verlos. Estamos en el aeropuerto de Santiago, en Chile, y como pueden ver tenemos que tomar lo que es un avión directo hacia Venezuela, o creo que hace transbordo. Ya la preparamos lista con su outfit perfecto para ver a su familia porque va a llegar de sorpresa. Por fin, ya era hora, ¿viste? ¿Dónde tienes el pollo? Ahí tienes pollo. Ahí llevo mi maleta, por fin está cargando algo. Porque por es que favor. Me pone a cargar todo. Y la única manera que cargue algo es con carrito, o ¿sí sea, o no? Donde no cargue. Chuet y burro en otra aventura más. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Hamburguesa, quiero hamburguesa. ¿Hamburguesita? Sí, pero aquí, no, yo no veo, aquí yo no veo hamburguesa. Si se pregunta por qué Brian tiene ese trapito en la mano es porque tiene gripe. Un trapito. ¿Disculpe, le disculpo la mesa? Sí, pues gracias. Gracias. Algo que nos costó ahorita, nos costó elegir lo que es la comida. Lo que pasa es que ahí tiene unos nombres rarísimos y Fernanda quería comer algo que fuera con papa frita. Mejor dicho, ella literalmente se metió a un restaurante como estos, ¿verdad? Y quería McDonald's, literal. Le dijo al señor que coño, que quería nuggets, que quería papas fritas. Y ya que le sirvieron McDonald's, pero no, aquí no hay McDonald's, ¿ok? Ya entendí. No hay McDonald's. Pedí un churrasco. Un churrasco italiano, vamos a ver qué tal nos sorprenden con ese churrasco italiano. Espero que sea rico. Gracias. ¿Está molesta aquí? ¿Está molesta? ¿Por qué? ¿Qué se te comieron ahí en el bolso? Mis dulces de viaje. ¿Se comieron tus dulces? ¿Tú dijiste que no quería? No, yo... No, tú dijiste que no quería. Yo dije que no quería. O sea, lo que pasa es que yo vi esos ponquecitos y me los comí, pero no te molestes. Porque me vas a comprar uno, a ver. No, te vas a comprar 10. 10 te vas a comprar. Lo que pasa es que ella estaba durmiendo y está... ¿Cómo me interrumpes, ah? ¿Por qué te comiste mis dulces? Porque me los comí. Dice que no quería. O sea, yo estaba llorando, obviamente. Y ella se estaba durmiendo así, mira. ¿Por qué estabas llorando? ¿Ah? ¿Por qué estabas llorando? ¿Estás despechado? Estaba despechado. Estaba dejando amores aquí en Chile. Ah, no me digas. El churrasco no se ve nada mal. Ese carnecito se ve apetitosa. Se ve buenísimo, ¿no? Mira. Mira lo que trae. Carnecito, palta, tomatico. Mal. Se ve buena. Vamos a comérnosla. Mordisco. Mordisco. Mordisquito, pues. Ay. Uy, el chilenito. Está buenísimo. Teníamos una incógnita, ¿verdad? Mira, aquí está comiendo. Rico. Ah, bueno, teníamos una incógnita porque todas las personas que están comiendo aquí, ninguna come como nosotros. Mira cómo comemos nosotros. O sea, ella agarra la hamburguesa, o sea, el sándwich se lo come así. El churrasco. Se lo come así. Ah, se ensucia todo. Pero yo me acabo de ensuciar bastante. Menos mal conseguí servilletas de mi bolso. ¿Por qué? Porque hay unas servilletas aquí, que ya se las voy a mostrar. ¿Servilletas de tela? Que son servilletas de tela, que son estas. Nadie las está utilizando. O sea, yo no sé si de verdad eso sirve para limpiarse las manos o no, pero lo que sé es que la acabo de manchar. O sea, mira. La acabo literalmente de manchar. Entonces, no sé. ¿Está rico? ¿Ah? ¿Te compraste un snack sin mí? No, para los ¿Te dos. ¿Te compraste un snack para los dos? Pero te acabo de encontrar aquí. ¿Ah? Sí. Me pierdo un momentico para y te vienes a comer acá. ¿Ah? Fuiste al baño un momentico y mira para los dos. Sí, para los dos. Para ti solamente. A ver. Conseguimos los mejores puestos del mundo en el aeropuerto. Mira, el que corona el puesto ahí de lo que es los enchufes es el mejor puesto de todos. Definitivamente. Comunicación para todo el día. ¿Saben qué me da risa? Que nuestro vuelo es en la madrugada. Y Fernanda, porque sí, fue culpa de Fernanda, se vino desde las 2 de la tarde. O sea, estamos aquí, vamos a estar más de 12 horas. ¿Por qué culpa a mí? Culpa tuya, porque yo... ¿Quería que se quedara tú, no a mí? Y es que culpa mía. Pero no, era culpa de ella. Entonces, lo que estamos viendo es que nos toca calarnos aquí hasta las 12 de la madrugada. Pero... Yo le estoy diciendo que duermo un ratico él y después yo. No. No dijo así. Duermo primero yo y después tú. Dijo así. Comamos una horita y nos vamos ya. Ah, pero ¿por qué comer? O sea, ¿por qué comer? Porque el vuelo es de 5 horas. Llegamos en la mañana a Bogotá. Yo no aguanto un viaje así. ¿Será porque me vomite? ¿Para que se vomite? No. Bueno,
Literal llevamos como 12 horas en el aeropuerto. ¿Más o menos? Desde la mañana, sí. 12 horas en el aeropuerto, imagínate. Hasta ahora ya vamos a agarrar el vuelo. Y apenas estamos en Chile, tenemos que viajar a Bogotá. A Bogotá. Y, uff, comida colombiana. No, ay, Dios mío, no me imagino cuando pare en el aeropuerto y vea la comida colombiana. Ay, pero yo me quiero meter de este lado. Paso pasarela. Ajá. Ajá, paso pasarela. Algo que no puede faltar es... las hamburguesitas. ¿Hamburguesitas? ¿Y de dónde? ¿De dónde? De McDonald's, para que sea rápido. Hamburguesitas de McDonald's. Hamburguesitas de McDonald's. Vamos a ver entonces qué es lo que nos vamos a pedir. ¿Quieres pileta de queso? Eso. ¿Sí? Pileta de queso entonces. Agrega el carrito. Listo, ahora continuar. Me digo, ay. Pagar. Paga pues. Ahora vas a pagar tú, ¿ok? ¿Vas a pagar tú? ¿O vas a pagar con mi plata? Rollo de pollo, y no lo grabé. Rollo de pollo. Entonces, para ti, botarlo por allá. Está botando un pollo. Está botando un pollo de gargajo. Ahí viene. Y molesta porque la grabé. Tomando bus. No, que era el pedido. Mi amigo que se me regue. Uf. ¿Qué pasó? ¿Ah? Mira, conchedita. ¿Qué son tus papás, viste? Siempre robándote, ¿ah? ¿Eh? Ajá. ¿Qué fue lo que nos pedimos? Una doble cuarto de libra. Doble cuarto de libra. Queso doble. La pileta de cheddar. Pileta de cheddar que no puede faltar. Se verá hamburguesa, ¿verdad? Con tocino y cebollita caramelizada. ¿Y tú te vas a comer todo eso para montarte un avión y después... dormir como una princesa. Dormir como una princesa. Vamos a comer. Que nos espera una noche larga y no hemos dormido nada. Yo me tengo congelado. O sea, desde las 4 de la mañana, literal, desde las 4 de la mañana estamos despiertos. No dormimos ni siquiera en el viaje de autobús de Concepción a Santiago, de Concepción a Santiago, no dormimos nada. Así que vamos a tratar de dormir alguito en el avión. Si es que es algo cómodo, ¿no? Ah, bueno, yo no entro sin ti, ¿no? Bueno, ya nos vamos a montar ahora sí en el avión. ¿Lista? Lista. A Bogotá. Este es... este no nos toca este lado. Compartimentos superiores. Obrigado. Ajá, pero... dear passengers, in order to allow the boarding of all passengers and facilitate the baggage... no sé, busca, yo no sé. Me voy. ¿Te vas? ¿Dónde te vas? A mi casa. ¿Estás feliz? Yo sí. Qué bueno. Muy feliz por ti. Hay varias películas buenas, pero no sé, yo creo que voy a dormir. Ya nos despertamos, hasta mañana. Bueno, acabamos de llegar al aeropuerto de Bogotá. Y no falta irnos, ¿para dónde? Para Venezuela. Para Venezuela, para Caracas. De ahí nos tocará tomar un avión. Para Puerto Ordaz. Para Puerto Ordaz. Yo no conozco Puerto Ordaz, nunca me había ido para Puerto Ordaz. ¿Puerto La Cruz? Sí, Puerto Ordaz no. Pero bueno, no, ya casi hora la familia, ¿eh? Pero, saluda ahí, papi. Bueno, un amiguito que conseguimos por ahí en el camino. Mi primer pasaporte. ¿Tu primer pasaporte? Sí. Mira, ¿y su primer sello? A ver. Chello. ¿Tu primer sello? Sello de Chile. Después viene el de Colombia. Después viene el de Colombia. No, de Colombia no te lo sellan. ¿No? No, porque en ningún momento tuviste un sello. Ah, verdad. No va a sellar. El único sello. De Venezuela. Ahora sí. Después de viajar desde ayer, desde las 12 de la noche. Por fin vamos al vuelo que es para Caracas. Venezuela. Llevo más, literalmente yo llevo más de 6 años sin ir a Venezuela. Y yo 5. ¿Y tú 5? ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Que estábamos grabando una personita que habíamos conocido y justamente le tocó aquí mismo. Mira. Le tocó aquí mismo. Casualidades de la vida, ¿ah? ¿Eh? Casualidades de la vida. Para que no viajara solo. Alguien de guardián. El vecino. Y ayer no, esa mujer roncando en el oído mío. Pilas y te da miedo, ¿viste? Pilas y te da miedo. Sigue.
estará la seguridad. Se reportará su llegada con una temperatura de 32 grados centígrados. Calor. El hombre de la transmitió a la tripulación. 32 grados. Les deseamos una feliz estadía. 32 grados. ¡Caracas! 5 horas más tarde y llegó el momento.